you. <music> Una de las cosas que nos hace reflexionar el programa de Ben Sígueme o el manual es justamente eso, ¿no? ¿Qué palabras nos sentiríamos inspirados a decirles en esta parte de nuestra vida? En su lecho de muerte, Ley convoca a sus hijos y primero le habla a Lamán y Lemuel, enseguida Sam y luego Jacob. Entonces, primero vamos a ver qué les llama la atención a ustedes de lo que Ley le dice a Lamán y Lemuel en esta especie de ruego de súplica hacia sus hijos. A los que él sentía que no estaban obedeciendo los mandamientos. Sí, creo que en esta parte es interesante ver que, como a mí de manera personal, me va esta reflexión de cómo, cuando un padre se siente en este lecho de muerte, ¿qué, qué, ¿qué puedo dejarte a ti como hijo que pueda ayudarte? ¿No? Que ya no estaré yo contigo. ¿De qué manera yo podría bendecir tu vida aún después de mi muerte? ¿Y qué gran mensaje puedo darte? para que esto ayude, ¿no? Y esto a mí me llevó a esta reflexión, por eso que dices, que nos llama la atención? que le dice a La Man y Le Muel? Pues como un padre todavía afligido, ¿no? Afligido de la situación que él veía y vuelve a mencionar él en este capítulo de la dureza de sus corazones de ellos, eh, que podemos ver ahí en algunos versículos que él lo menciona de nuevo, porque pareciera que esto era algo que se percibía, ¿eh? Como, como padre, eh, él podía verlo, ¿no? En La Man y Le Muel. Sí, fíjate que a mí me encanta el capítulo porque les enseña muchas cosas, ¿no? Y les recuerda cosas, pero me parece que todo se centra en que ellos reconozcan las misericordias del Padre Celestial. Y precisamente recordándoles o haciéndoles saber de esta misericordia del Padre, Él les recuerda una serie de cosas. Les dice, por ejemplo, que esa Jerusalén donde ellos estaban, Él había visto en una visión que ya había sido destruida. Y que si ellos no hubieran salido, entonces hubieran sido destruidos también. Les recuerda también que a pesar de sus rebeliones, incluso de las cosas tan malas que le hicieron a, a Nefi eh, durante su camino por el mar, les dice, aún así el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Entonces les pone una serie de situaciones que ellos ya vivieron en el pasado, que en pocas las palabras les está diciendo... Si Dios no fuera amoroso con nosotros, ni siquiera estaríamos aquí. Vean la tierra de promisión que nos ha dado. Es una tierra prometida y es una tierra bendita. Y entonces empieza a describir características de, de esta tierra de promisión. Fíjense que cuando yo leía este capítulo, yo pensaba, eh, este capítulo es un muy buen recurso para todos los padres cuando tengan esas situaciones difíciles con sus hijos y que le puedan decir, "Mira, si me quieres entender como padre, si me quieres entender como madre, vele el primer capítulo de Segundo Nefi. Ahí te vas uh -huh. a dar cuenta que hagas lo que hagas, el Señor te ama y yo como padre te amo." Me parece que es un capítulo especial para eso, ¿no? Para fortalecer esa relación padres e hijos o para abrir un poco la mente de los hijos en cuanto a algunas actitudes que tenemos los padres o algunas preocupaciones que nosotros manifestamos en cuanto a nuestros hijos. Efectivamente, ¿no? Como padres, muchos de nosotros quizás hemos enfrentado o estamos enfrentando esos desafíos y de hecho una de las constantes que recibimos en, en nuestro canal es esta parte, ¿no? Hablo con mis hijos y no quieren regresar, no quieren venir al Cristo, no están en la iglesia y es una de las grandes preocupaciones que tienen los hijos de muchos de los que normalmente vemos este tipo de programas. Entonces, yo quiero que nos pongamos en la posición de ley y vean lo que dice ley en el capítulo en los versículos 13 y 14 del capítulo 1. Les dice oh, que desper despertaseis, que despertaseis de ese sueño, de ese profundo sueño Sí, del sueño del infierno y os sacude, sacudieseis de las espantosas cadenas que os tienen atados. En el versículo 14 dice, despertad y levantaos del polvo. Escuchad las palabras de un Padre tembloroso. Pero luego, me encanta, me encanta el versículo 15 cuando dice, el Señor, vean la posición de ley, ¿no? Dice, el Señor ha redimido a mi alma del infierno. He visto su gloria y estoy para siempre envuelto entre los brazos de su amor. O sea, la posición de ley aquí es, queridos hijos, el Señor ya me redimió a mí. Yo voy a ganar la vida eterna. Yo voy a estar en la presencia de Dios. Yo voy a estar con el Hijo porque el Hijo me ha redimido. Estoy envuelto eternamente en los brazos de su amor. Entonces, nosotros como padres... ¿En qué posición estamos? O sea, la reflexión que me hace es ¿En qué posición estoy yo como padre para llamar a un hijo a venir a Cristo o para invitarlo a arrepentirse? Y Leí está en una posición justamente donde dice yo ya fui redimido y deseo que ustedes también sean redimidos y puedan sentir el amor que yo siento. Que prácticamente les está hablando con la autoridad de un padre que ya ha pasado por un proceso de redención. Esto, ¿en qué posición nos pone a nosotros como padres? Es decir, ¿tenemos la capacidad moral para hablarles de estas cosas a nuestros hijos? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Nos estamos esforzando como para que nuestra voz realmente sea una voz de amonestación que viene del Señor a nuestros hijos por medio de nosotros? Entonces, nos pone a los padres en una situación bastante comprometedora. Sí, yo quiero amonestar a mis hijos en el amor del Señor, pero ¿qué estoy haciendo yo? He sido amonestado yo mismo, estoy viviendo de acuerdo a los mandamientos, me estoy esforzando por ello. En otras palabras, tengo esa calidad moral o esa autoridad moral para poder hacerle estos recordatorios a mis hijos. Ya no diría regañarlos o amonestarlos, pero darle estos recordatorios de, del amor de Dios. Entonces, no solamente va para los hijos, ¿no? Sino... Nosotros como padres, ¿en qué posición nos encontramos para poder hablarles a ellos de esta manera como lo hizo ley con sus hijos? Creo que es una reflexión que nos podremos llevar como padres. Y otra de las cosas es la manera en que ley habla a sus hijos. Me gusta porque cómo expresa él sus, ya saben, yo me podía las emociones, sentimientos. <laughs> y me gusta, ¿no? Porque... Fíjense esta parte que les dice, despierta, ¿no? Y levántate del polvo. ¿Cuántas veces, como papá, nos hemos sentido desesperados, ¿no? En esta parte de decir, ya, ponte las pilas, despiértate. Sí. Ah, hay una parte donde les dice, sed hombres, ¿no? Sí, más adelante, sí, yo dije, órale, ¿no? Pero, fíjate también lo que él les dice, y, y me gusta porque en los versículos eh, 16, después de, de que lo que menciona esto que tú dices, eh, Salvador, de que él ya ha sido redimido, Dice, mi deseo es que os acordéis. O sea, ese es su deseo, ¿no? De, de observar los estatus y los juicios del Señor. Y todavía le dice, aquí, esta ha sido la ansiedad de mi alma desde el principio. Entonces, a veces, esta parte interesante, donde a veces, como papás te daba ansiedad por el hijo, y, y lo hemos platicado en el programa, que Ley también le pasaba esto. Pero él le decía a sus hijos, este es mi deseo, esto es lo que yo deseo para ti. Y todavía les dicen 17, mi corazón ha estado agobiado a, pesar de, cuan, a de pesar de cuando en cuando, pues he temido que por la dureza de vuestros corazones el Señor vuestro Dios viniese en la plenitud de su ira sobre vosotros. Entonces, esto a mí me gusta porque si les habla a sus hijos, mira, yo este es mi deseo para ti, pero también he sentido este agobio, este dolor o esta ansiedad por tu situación que tú estás viviendo. Y eso es algo que, por ejemplo, creo que con el hijo no, nos llega a tener esta empatía como padres y el poder expresar, no sin un reclamo, sin un regaño, sino tratar de decir, esto es lo que yo siento, pero yo desearía que tú pudieras a, eh, conocer al Señor, eh, acercarte a Él, y, y si ha sido mi agobio o me has visto con una ansiedad hacia ti, ha sido por ello. Entonces creo que también podemos aprender de este padre que, que habla a sus hijos. Y, y les dice que, que entiendan ¿no? lo que él está viviendo y que vuelva a ver su breza de corazón de estos hijos. Oye, y fíjate que aquí leí, con eso que comenta Luz, uh -huh. eh, leí que nos está dando una clase de relaciones familiares o de comunicación con nuestros seres queridos. Y yo lo he escuchado en otras partes o lo he leído en algunos artículos, ¿no? por ejemplo, en las relaciones de cónyuges, que tú no le puedes reclamar algo a tu pareja. O decirle, sí. estás haciendo esto mal, sino que tienes que decirle cómo te sientes con respecto a algunas acciones que, que ella o él están haciendo, ¿no? Y me parece que aplica lo mismo para los hijos. Y aquí, cuando leo esto de Ley, me recuerda a esto, ¿no? No puedes solamente llegar y decirle a tus hijos qué es lo que están haciendo mal, sino que tienes que llegarles con el corazón y decirles, mira, esto que hiciste me hizo sentir de esta manera o esta actitud que, te, que tú tienes me hace sentir de esta manera por esto y por esto otro, ¿no? Entonces me parece que de esa manera estamos hablando con el corazón y no nos ven como enemigos, sino que nos ven como alguien que genuinamente se preocupa por ellos, en este caso por nuestros hijos, eh, pero que además no es con ese afán de, de regañar o de reñir, sino es una preocupación muy genuina y que demuestra, no demuestra otra cosa más que amor. Y con unas palabras como esas, yo creo que pocos se resisten. ¿eh? Cuando tú expresas realmente tus sentimientos como madre o como padre a tus hijos, me parece que pocos se resisten a, a esos sentimientos. Y no es que quiera decir que es una manera de poder manipularlos, porque obviamente tiene que ser algo, algo genuino, algo que realmente sentimos pero me parece que sí los puede mover a, sí los puede llegar a mover a la acción cuando expresamos los sentimientos de esa manera. Sí, y esta es esta parte, Víctor, perdona, más amplio esto de, de lo que mencionas acerca de cuando tú llegas con una persona y tratas de decirle todo lo que ha hecho mal, lo único que vas a alcanzar es una defensiva de la otra y no te va a escuchar. Va a haber menos probabilidades, como bien lo dices. Pero cuando llegas y expresas tus sentimientos y también tratas de persuadirlos, ¿no? Eh, a que ellos hagan un ajuste en sus vidas, entonces todavía tienes la oportunidad que pueda escucharte y, y estar receptivo a lo que le dices. Ahora, en este punto es interesante que Nefi no registra la reacción de la man y le No. Entonces, lo que a mí me hace pensar que ellos simplemente apechugaron, ¿no? Se quedaron calladitos. Este, porque no dice que hubo algún reclamo en contra de su padre o alguna respuesta. Entonces, lo más probable es que simplemente hayan, se hayan quedado callados y hayan escuchado. Ahora, importante ver esta parte, ¿no? Si sí, eh, da una clase magistral sobre relaciones familiares, si sí, eh, enseña eh, sobre los mandamientos de Dios, sobre la posición de ellos, les enseña sobre el convenio que el padre había hecho con él de traerlos a una tierra prometida. Les habla sobre las consecuencias de lo que va a suceder si ellos continúan en esa actitud, pero después de todo esto, de acuerdo con el contexto histórico completo del libro mormón, vemos que ellos decidieron seguir el, su propio camino y entonces aquí viene este punto, no, o sea, nosotros como padres, yo les pregunto, este, Víctor y Luz, ¿qué actitud tomar ante hijos que quizás no van a escuchar nuestras palabras? Como en su caso lo hicieron la Man y Lemuel. Bueno, vemos el otro ejemplo, ¿no? El ejemplo de, de alma padre y, y alma hijo, que no tenemos mucho registro de las enseñanzas directamente que Alma daba a su hijo, y sin embargo, podemos notar que era una situación similar como la Man y Lemuel, ¿no? Que su hijo no le hacía caso a sus palabras y prefirió rebelarse en contra de, de los mandamientos. Pero luego cuando el ángel visita a Alma, hijo, él le dice que por las oraciones de su padre él estaba allí. Entonces, a veces nuestros hijos no nos van a escuchar y es normal que quizá nos frustremos ante eso, que haya tristeza a causa de eso, pero no podemos bajar la, la guardia, ¿no? Dos cosas que yo he aprendido de ley y después de, de Alma, que lo veremos en su momento. Es que fíjate lo que hace leí en este capítulo es que les recuerda. Y ya lo dije yo al principio, ¿no? Pero les está recordando de la misericordia de Dios. Entonces, hay situaciones en las que estamos que nosotros conocemos, cada quien conoce a sus hijos, y hay situaciones en las que sabemos que nuestro hijo o nuestra hija fue tocado por el espíritu, que sintió algo, que reconoció algo, que aprendió algo, que recibió un testimonio de algo. En otras palabras que sintió las entrañables misericordias del Señor en su vida. Entonces algo que podemos hacer como padres es recordarles esas situaciones en la que él o ella recibieron esa bendición y ellos en su momento la reconocieron. Porque es lo que está haciendo es lo que está haciéndole le está diciendo acuérdense cómo se revelaron ustedes en las aguas y a pesar de eso el Señor nos salvó en la en la tormenta. Y nos permitió llegar aquí. Y acuérdense que yo les dije que íbamos a salir de Jerusalén porque si no seríamos destruidos, pues ahora les confirmo que Jerusalén ya fue destruida. Entonces, esa sería una forma, ¿no? Y la otra, la que comentaba de alma, orar, orar constantemente por nuestros hijos, porque a veces no van a escuchar directamente nuestra voz si están en una posición de rebeldía, que simplemente están a la defensiva y no quieren escucharnos pero sí llegará el momento en que escuchen la voz del Señor, y eso se va a dar a través de nuestras súplicas. Sí, creo que en esta parte que mencionabas que podemos hacer, yo para empezar creo, Salvador, que nunca podemos etiquetar a un hijo de decir, este no lo va a lograr, o este nunca me va a escuchar. Eh, como Víctor decía, habrá un momento en que podemos saber que va a ser tocado por el Espíritu, o lo hemos visto ya en una experiencia que dices, pero en esta situación yo vi que él, el Espíritu, le enseñó bueno, a lo mejor de esas pequeñas situaciones, pues, aferrarnos a eso y saber que habrá un momento eh, donde tendrá su cambio, donde tendrá su conversión propia, porque eso es parte también de lo que más adelante él tiene la libertad de hacerlo o no hacerlo como, como nuestros hijos, y nosotros también tendremos que darle ese, ese tiempo de su proceso de conversión. Entonces, creo que... Ahí sí, siempre el estar insistiendo, como este ejemplo que, que ponía Víctor de, de alma a padre y alma a su hijo, o sea, estar siempre tratando de ayudarle, estar persuadiéndolos. Si ya tú dices, no, no me, no me escucha, de verdad es demasiado, ya, ya se cerró a no escucharme, pues nos queda orar y ayunar por él, pero siempre hay algo que se puede hacer. Entonces, a lo mejor no directamente, porque ya no me quiere escuchar, pero sí indirectamente de... Estar ayunando, llorando por él. Y creo que es una de las cosas que también, por ejemplo, en, el, en esta sección de, del Ben Sigue me menciona que podemos levantarnos del polvo, ¿no? O sea, que no lo olvidemos, que ellos algún día podrán hacerlo, o también nosotros cuando veamos una situación, ya hace unas preguntas reflexivas ahí, ¿no? Acerca de este sueño profundo eh, y, y que, que podamos tener nosotros, ¿cómo podemos levantarnos? Y yo veía ahí un discurso del Elderox eh, que mencionaba: de, ¿puedo, ¿Puedo hacerlo ahora? Y él, él explicaba una experiencia que él tuvo cuando al estar esquiando se cae y que sentía que no podía levantarse llega uno de sus bisnietos creo que era y le dice que lo podía hacer ahora verdad que, que, que le faltaba entonces él dice él invitaba o nos decía en esta reflexión que podíamos no olvidar que podíamos levantarnos eh, de las situaciones que tuviéramos eh, comparto nada más un extracto de esto que él dice mis queridos hermanos hará momentos en que piensen que no pueden levantarse ni continuar. Por favor, confíen en el Salvador y en su amor, confíen en el Señor y Jesucristo y el poder y la esperanza del Evangelio restaurado podrán levantarse y continuar. No importa cuántas veces hayan tropezado o caído, levántense. Su destino es glorioso, permanezcan firmes y anden en la luz del Evangelio restaurado de Jesucristo. Son más fuertes de lo que piensan, son más fuertes de, de lo que se imaginan, pueden hacerlo ahora. Entonces, imagínate, cuando tú le puedes decir a un hijo esto o escucharlo, de decir, yo soy más fuerte de lo que me imagino, sé que puedo hacerlo, sé que me puedo levantar de, de, de este sueño profundo donde he estado ahí perdido, lo puedes hacer y puedes hacerlo ahora. Creo que son algunas palabras de aliento que podemos ir. Ahora vamos a la contracara, ¿no? La posición o las palabras de Ley con su hijo Jacob. Y a Jacob, a partir del capítulo 2, le empieza diciendo justamente que él es su primer hijo nacido en el desierto y le dice tú naciste en los días de mis aflicciones. Pero aquí el tono y las palabras son completamente diferentes porque vemos que el eh, ley le habla de que él efectivamente conoce a Dios, conoce su grandeza y le dice que él va a consagrar sus aflicciones para su provecho. Y luego vemos algo que a mí me llama poderosamente la atención, que es lo que viene en el versículo 3, y lo leo, dice, yo sé que tú estás redimido a causa de la justicia de tu redentor, porque has visto que en la plenitud de los tiempos Él vendrá para traer la salvación a los hombres, y en tu juventud has visto su gloria. Entonces, aquí deseo resaltar dos aspectos. Primero, Jacob era un joven semejante a Samuel, era un joven semejante a Nefi. Era un joven semejante a José Smith, que desde muy jóvenes habían visto y contemplado, o habían tenido visiones, o en este caso, al igual que José Smith, habían contemplado la faz del Señor. Entonces, en ese sentido, Ley tenía la seguridad de que ese hijo estaba redimido a esas alturas de su vida. Qué interesante cosa, ¿no? Entonces, yo puedo ver aquí dos cosas. Uno, por el lado de, de Lamán y Lemuel. Él como padre sabía la posición que tenían ante Dios. En el caso de Jacob, también sabía la posición que tenían ante Dios. En una era para su no tan felicidad y el otro era para su gozo completo el saber que eh, Jacob había contemplado la faz del Señor. Entonces, yo veo aquí que como padres, por un lado, podemos observar y ver la posición, que tienen nuestros hijos ante Dios, o por o también a través de la revelación podemos llegar a saber cuál es la posición de nuestros hijos ante Dios. Ahora, fíjate, algo interesante en el caso de, de Ley, de manera específica, con la, la mano y le mueren. Recordemos el, el sueño que él tiene, el sueño del árbol de la vida, en donde prácticamente, si se si siguiera literal. O, o si él lo hubiera entendido de manera literal, lo que vio en el sueño, ya podía dar por perdidos a la mani le porque no quisieron participar del fruto. Uh -huh. Y lo explicábamos en, en esa semana de, de Ven, sígueme, que más que verlo como una profecía, Leí decidió verlo como una advertencia y no darse por vencido. Es decir, lo vio como una advertencia en el sentido de que esto le puede pasar a la mani le no de que esto le va a pasar, esto le puede pasar. Y entonces el resto de, de su vida, mientras está con ellos, él trata de, de que se levanten del polvo, ¿no? Él trata de que no sean, no sean un cumplimiento de esa visión que, que él tuvo. Y en ese sentido me encanta lo que dijo Luz hace un rato de no darnos por vencidos como padres, de que no pensemos que ya está escrito o que ya su destino es, es que, que sean separados de la presencia de Dios. Yo creo que es lo menos que podemos pensar. Y vemos en contraste esto que estás explicando acerca de, de Jacob, ¿no? Y aquí me surge una pregunta relacionada con esto. Si me regreso un poquito eh, en el capítulo 1, en donde tú hacías referencia, Salvador, que les dice: sean hombres. Esto de sean hombres a mí me suena como: ya maduren. Entonces aquí a mí me surge la duda de el obedecer los mandamientos es una cuestión de madurez. O en otras palabras, podríamos decir que un joven o un hombre ha madurado cuando realmente se empieza a volver al Señor y a guardar sus mandamientos. No sé, desde el punto de, de vista de ustedes, ¿qué opinen de esta, de esta madurez y la relación con los mandamientos? Yo creo que... La madurez, por lo que estás mencionando, Víctor, es esta parte de la, la madurez te lleva a un proceso de aceptación y de comprensión. Entonces, cuando tú estás obedeciendo los mandamientos, por eso te da la madurez, porque has aceptado y has comprendido eh, que eso ha sido, es, es algo para tu provecho, o es algo que te está ayudando y te va a, a dar algo más en, en la vida. Y por eso es que te lleva a actuar o a obedecerlos. Eh, por eso esto que, que dice eh, y esto que menciona sean hombres bueno eh, eh, eran unos jovencitos no o sea sus los jacob o sea, era menor que ellos y porque estaba actuando como un hombre creo que lo que tú dices no es más que nada llevar a, a la madurez de alguien porque si sí la madurez lleva aceptación y comprensión de las cosas por eso es cuando alguien nosotros cuando podemos decir Está maduro esta persona, porque puedes hablar con él de un tema, a lo mejor sin entrar en una controversia de pleitos o enojos, porque hay una madurez de hombres platicando, ¿no? O sea, entendiéndonos unos a otros, que yo sé que tú, esa es tu opinión y esta es la mía, y entonces es esa parte que para mí se da esto, a lo que tú dices, entiendo eso, ¿no? Madurez como aceptación y comprensión, aceptación a obedecer los mandamientos del Señor y la comprensión de saber por qué los estoy obedeciendo y estoy actuando. Fíjate, Víctor, me haces pensar en dos cosas. La primera, en Mormón, me hiciste recordar a Mormón, ¿no? Él, él dice ahí en el capítulo 1 del libro de Mormón, en el libro de Mormón, que Amarón lo vio cuando él tenía más o menos unos 10 años de edad. Entonces le dice unas palabras que me resultan interesantes y lo leo. Veo que eres un niño sensato y presto para observar. Entonces, él tenía estas cualidades y estas cualidades de sensatez y presto para observar lo llevaban a tener una madurez diferente a la de los chicos de su edad de la época, seguramente, ¿no? Entonces, por eso es que Amarón le dice, mira, y ya le habla sobre las planchas y la responsabilidad, lo que implicaba, ¿no? Entonces, eh, alguien que está maduro tiene ciertas cualidades, Víctor. La segunda cosa que me hiciste pensar es los jóvenes retornados de una misión. Cuando regresan los vemos espiritualmente más maduros. ¿Por qué? Porque están más prestos al espíritu y han aprendido a caminar con el Señor. Ahora, esta madurez aumenta o disminuye conforme sigamos al Señor. A veces yo he llegado a pensar, bueno, es que a veces actuamos como robots. Eh, nos, nos vamos a seminario, nos graduamos, vamos a la misión, regresamos. Y luego este, continuamos estudios universitarios y nos sellamos. Y este es un camino ideal a seguir. Que si este camino ideal a seguir no se concientiza, podemos ser objetos sobre los cuales se actúa. Pero si hay esta madurez, Víctor, de la que tú estás hablando, esto cambia, cambia completamente las cosas. Alguien que sigue este camino, bajo una madurez espiritual, es alguien que está escuchando la voz del Señor y que está sometiendo su voluntad a la voluntad de Él y que está obedeciendo los mandamientos de Dios. Entonces, estar maduros espiritualmente es estar convertidos al Señor y estar dispuestos a seguir su voluntad. De acuerdo.